esa misma libertad que ustedes pretenden otorgarle a los esclavos, así considerada, sería la destrucción de Brasil. Porque conociendo a los demás negros, que por este medio llegarán a ser libres, cada ciudad, cada villa, cada lugar, cada ingenio, se refiere a los ingenios azucareros, se convertirán en nuevos palmares, huyendo y pasando a los matorrales, con todo su capital, que no es otro que su propio cuerpo. Esto está dicho en los confines del siglo XVII. Está dicho en términos precapitalistas, pero... Fíjate cuál es la situación de FM La Tribu, los temas que aborda, ¿no? Y los temas que aborda los hace siempre desde la falacia, porque ha tenido siempre la posibilidad de dejarme a mí hacer mi propio trabajo sin tener que robármelo, pudiendo hacer yo mismo un programa mío en FM La Tribu y no todos los que me roban programas. Vos revisás mis dos cuentas de tweet y vas a ver que hasta Infernet es un programa organizado a raíz de todas expresiones mías y demás. Revisás los demás programas de la grilla de FM La Tribu, lo mismo. Revisás los programas de Rock and Pop, lo mismo. Me refiero año por año, anda, ¿eh? Porque estamos hablando de 15 años de choreo, no estamos hablando de un día. Y después están hablando de libertades que son libertades fingidas y omiten esclavitudes que son esclavitudes pactadas, lo cual demuestra que están destruyendo un sistema de posibilidad política a propósito, adrede, para generar una esclavitud mayoritaria. Y lo cuentan como algo diferente a lo que realmente es. Eso es lo increíble de esta cuestión. Han utilizado una enorme mano de obra que demuestra un caudal enorme de...